Cadena 30, la televisión más abierta. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, llegó a México para realizar una visita de Estado por 3 días. El mandatario chino fue recibido en el hangar presidencial del aeropuerto capitalino por el canciller José Antonio Meade, así como por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza. Al presidente chino lo acompaña su esposa y una comitiva de 100 hombres de negocios. Más tarde, Enrique Peña Nieto recibió con una ceremonia en el Campo Marte al presidente chino. Peña Nieto dijo que México aspira a ampliar y equilibrar la relación comercial e incrementar las inversiones recíprocas con China. Indicó que la presencia del mandatario chino en nuestro país permitirá relanzar la cooperación entre ambas naciones. El mandatario Xi Jinping coincidió en fortalecer la relación bilateral. Durante la ceremonia, los presidentes pasaron revista a contingentes militares mientras escucharon salvas de artillería. Tras este acto, los mandatarios se reunieron en privado en Los Pinos por alrededor de media hora. Más tarde ofrecieron una conferencia de prensa donde fueron testigos de honor de los acuerdos firmados por los ministros de ambas naciones para estrechar los lazos comerciales. Los convenios signados contemplan colaboración en materia energética, infraestructura, comercio, inversión, educación y turismo. Durante su mensaje, Peña Nieto dijo que se permitirá el acceso al mercado chino de la carne de cerdo mexicana, además de que a la brevedad se permitirá el acceso a todas las categorías de tequila a China. Se tomaron acuerdos que se habían pospuesto por 6 o 10 años y una muestra importante de esta apertura es el haberse concluido los procesos que permitirán el acceso al mercado chino de carne de cerdo. También la instrucción que ha dado para que las áreas correspondientes de su gobierno permitan a la brevedad el acceso de todas las categorías de tequila al mercado consumidor de China. En su turno, el presidente chino Xi Jinping destacó el establecimiento de un grupo de alto nivel que permita el desarrollo de la estrategia integral entre México y China. Indicó que se firmará un acuerdo en el que China se compromete a comprar productos mexicanos por valor de $1,000 millones. En el marco de esta visita, ambas partes también tienen previstos firmar contratos comerciales para la compra china de más de $1,000 millones de diversos productos mexicanos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.